Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias en la Mañana de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.3. Con el mismo placer de siempre, les saluda Francisco Torres Tapia para informarles en esta mañana de hoy lunes 29 de abril del año 2018. De antemano le ofrecemos disculpas por iniciar a esta hora de la mañana ante problemas técnicos que presentamos el día de hoy, pero lo importante es estar con ustedes, siempre informándoles sobre lo que pasa en nuestro país. Antes les quiero recordar o invitar a que siempre interactúe con nosotros dejando un me gusta, una reacción siempre es importante, y sobre todo un comentario, ya sea acerca de las noticias que vamos a estar abordando en esta edición o alguna sugerencia o comentario para mejorar siempre nuestras producciones noticiosas. Gracias por estar con nosotros y como siempre les invitamos a informarse a través de nuestras redes sociales. En Facebook siempre aparecemos como Radio Darío 89.3. En Twitter nos encuentra como arroba Radio Darío Ni. Y le invitamos también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Puede suscribirse activando la campanita. Nos encuentra como Darío Radio. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar las informaciones que tenemos preparadas para esta mañana. La familia Alonso en la ciudad de León continúa denunciando el asedio, el que viven de forma constante por parte de operadores del Frente Sandinista en esta ciudad o bien de la Policía Nacional. Recientemente publicaron un video donde en horas de la noche sujetos en motocicletas y con casco les grababan frente a su habitación o a su vivienda, mejor dicho. El siguiente video que vamos a ver fue en horas de la noche y lo más... La mayor consecuencia sobre esto es que a la casa a la que estos tipos asedian de forma constante habita una anciana de 92 años y así lo exponen en el siguiente video que vemos a continuación. Darío Noticias. Y no han tirado chivolazo y balinazo. Hoy 93 años tiene mi suegra y está quebrada por culpa de ustedes. Yo les pido que se retiren, hombre. Nosotros nada estamos haciendo. Tenemos una señora de 93 años quebrada. Váyanse, váyanse a su casa, cuidar su casa. Eso lo pedimos nosotros. No nos tiren, no nos tiren balines ni chivoles a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Porque si no, nosotros vamos a denunciarlo a todos los motorizados de León, comenzando por ustedes. Y aunque me grabe, ya sabemos quiénes son. Mira, no han tirado balines. A ver, grábeme, dábreme. Si ya sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son ustedes. Y ustedes saben quiénes somos nosotros, ¿para qué nos graban? Vamos a sus casas, nosotros aquí vivimos. ¿Qué le estamos haciendo nosotros? ¿Qué le estamos haciendo nosotros? Que somos opositores a Daniel Ortega, toda la vida lo han sabido. Todo el Frente Sandinista lo ha sabido. Siempre hemos sido y vamos a ser opositores a Daniel Ortega. Pero le pedimos, una señora de 93 años recién quebrada por culpa de todas las amenazas y los acosos que ustedes han estado haciendo durante dos meses, le he dicho, vengan en el día y arréglense conmigo. ¿Y por qué graban? A ver. A ver, nosotros no le tenemos ¿Saben miedo. Quiénes somos? ¿Ustedes saben nosotros quiénes somos? Aquí vivimos nosotros, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí vivimos. Aquí en el pecho me dieron con un balín, ¿ves? Casi, se la habían perforado, ¿eh? La habían perforado. Ahí con sale. Un balín me dieron en el pecho. Entonces, ¿cómo es posible que vienen a hacer eso ustedes aquí? Eso se llama acoso, amenaza de muerte, asedio. Esos son delitos de... ¿Y por qué no graban, eh? ¿Ya? Déjalo, por favor. Le estamos pidiendo que por favor se retire. No sigan acosándolo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué vienen a acosar? ¡Ah! No, ¿por qué hombre, si ustedes nos están grabando, estamos no vamos a grabar? Estamos diciendo que se retire. Andate, échale vos con visita, acoso. Hijo. No te metas. Ya, eso es acoso. Lo vamos a acusar, vámonos. No, no te metas. No, vámonos, váyanse para allá. Vayan a ver a la abuela, por favor. Ya es demasiado. Lo vamos a acusar. Viven aquí en León. Son trabajadores de la alcaldía. No sean tontos, por 300 pesos no. Te toques a mi hija. ¿Ya? ¿Cómo se va a atrever a pegarle a una mujer? Quiero verte a vos. Bien digno en su trabajo del día, ¿verdad? Bien digno.
Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esta mañana de lunes, nuevamente han suspendido el juicio en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau del canal 100% Noticias, y se ha suspendido de forma indefinida. A las afueras de los juzgados de Managua, el abogado Julio Montenegro de la CPDH dijo que el juicio de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau fue suspendido indefinidamente. El juicio se realizaría hoy a partir de las 9 de la mañana en los juzgados de Managua. Además, se suspendió el juicio también en contra del líder estudiantil Edwin Carcache. De acuerdo al abogado Julio Montenegro, la suspensión alarga la agonía de los presos políticos. No hay fecha prevista, no sabemos bajo qué circunstancias se suspende el juicio. Lo cierto es que estos casos corresponden a una índole política, dijo el doctor Montenegro. Para él mismo, estos juicios se deberían declarar nulos y dejar a los presos políticos libres. Por otra parte, la señora auxiliadora Barberena, quien es la mamá del periodista Miguel Mora, dijo que en las visitas el periodista le expresa que tiene su moral en alto porque es un hombre de principios, y agregó que siempre hablan sobre la familia. Está animado, está fortalecido en el Señor, que es lo más importante. Cuando él salga, yo sé que él va a recuperar todo lo que ha pasado ahí, en la cárcel, dice la señora Barberena, quien es la madre del periodista Miguel Mora. Y por otra parte, seguimos informando. En días recientes, o ayer mismo, mejor dicho, Monseñor Silvio José Báez celebró su cumpleaños número 62 y lo hizo a través de una homilía que ofreció en la iglesia de Santa Ágata, en Miami, Estados Unidos. Ahí mismo se refirió al actuar o al comportamiento o a la lucha que han ejercido los periodistas nicaragüenses durante el actual contexto. Veamos las declaraciones de Monseñor Silvio José Báez, quien continúa siendo, a pesar de que estará en Roma, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua. Darío Noticias. Yo amo muchísimo a los periodistas. Siempre he sido abierto con ellos y muy gentil. Y agradecido de la labor que hacen al servicio de la verdad, que une, de la verdad que produce paz, de la verdad que dignifica a las personas y a la sociedad. Démosle un aplauso a los periodistas. En esta edición de Noticias en la Mañana queremos compartir con ustedes un extracto de la entrevista que ofreció nuestro director, don Aníbal Toruño Girón, ayer a esta semana. Veamos la siguiente entrevista. Darío Noticias. Hace un año se produjo en León el ataque paramilitar contra Radio Darío, provocando el incendio de esta emisora, en la primera de varias agresiones contra este medio de comunicación, que a pesar del exilio de su director, sigue cumpliendo con su labor informativa en Nicaragua. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Aníbal Toruño. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto, un placer, en estas circunstancias de exilio, encontrarte y venir a esta casa tuya. Me genera sentimientos por las condiciones, pero también por el esfuerzo enorme, inmenso que estás haciendo para seguir apoyando con la generación de contenidos
al apagón informativo que tenemos en Nicaragua. Los agresores de Radio Darío, que han perpetrado varias agresiones, han sido identificados, han sido algunos de ellos investigados, procesados por la justicia. De ninguna manera. Lo hemos denunciado públicamente. Filiberto, que es diputado del Frente Sandinista en la Asamblea o en la Comisión de Justicia y Paz, y Manuel de Jesús Alvarado. Filiberto, sin embargo, fue mencionado. Filiberto es su apellido. Rodríguez. Fue mencionado en el pronunciamiento del Parlamento Europeo a candidato a ser uno de los sancionados precisamente por su participación en esto de ataques a medios de comunicación. Pero tengo que decirte que el efecto psicológico, en dimensionarlo a todo el personal, a los que están, a los que se fueron, es inmenso. Y yo te tengo que decir que familias sufrieron, no solamente los trabajadores, sino el deseo del régimen de querer atacar a medios de comunicación independientes, censurarlos, terminar con ellos, nos ha llevado a una persecución permanente y básicamente nos hemos tenido que reinventar una y otra vez cada vez que nos han golpeado con el allanamiento que hicieron a Radio Darío en la persona de Fidel Domínguez, el comisionado lamentable que tenemos ahí en León, pero hemos tenido que reinventarnos. Esa fue la segunda agresión, digamos, importante, directa. Yo recuerdo que hablamos de eso estando en Nicaragua ambos, cuando se produjo esa agresión. Hablamos también cuando se produjo el incendio de Radio Darío. Pero a pesar de todo eso, Radio Darío sigue transmitiendo desde León, desde Nicaragua. Hemos seguido transmitiendo y hemos hecho una transformación, nos hemos innovado. Me parece que la crisis nos ha ayudado a reinventarnos. Me parece que ver a Radio Darío ahora con la nueva dimensión digital produciendo contenidos digitales es un avance inmenso en ese sentido, pero también un logro para no callar, para desafiar el tema de la censura y la decisión de Daniel Ortega de atacarnos una y otra vez. Radio Darío está haciendo ahora además producción audiovisual, no solamente audio. ¿Cómo se conecta la gente con Radio Darío en Nicaragua, fuera de Nicaragua? Bueno, ¿cuál es el sitio de Radio Darío? Bueno, estamos en YouTube, en Facebook, Radio Darío 89.3, 893, y básicamente estamos ahí, nos hemos reinventado, hemos recibido unos reconocimientos extraordinarios, y a mí me parece que más que todo yo le debo a este gran equipo de Radio Darío, le debo mi alma, mi corazón, y orgullosísimo de poder resistir los embates del régimen constantemente, perseguidos, acosados, y una y otra vez invadidos en nuestra casa, Radio Darío, el estudio donde nosotros estamos y nuestras propias familias también. Darío Noticias. Ahora, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes la acrobacia de este individuo que sobre un río cruza a través de una cuerda sobre el aire y sujetando también la bandera de Nicaragua. Veamos. Darío Noticias. Darío Noticias.
Como siempre, nuestro agradecimiento a quienes se nos acompañan en cada una de nuestras transmisiones en vivo en nuestra plataforma de Facebook. Quiero agradecer a quienes han estado con nosotros, a Katia Reyes, a Randy Castell, a Teresa Flores, además a Carla Patricia, a Marvel Bow, felicidades a Radio Darío, nos dice en su comentario, a María Solís, a Uriel Salazar, a Denis Roque, Carmen Coronado, Reina Quiroz, saludos para cada uno de ustedes y gracias por siempre informarse con nosotros. De esta forma finalizamos, los esperamos hoy a partir de las 6 en punto en nuestra edición estelar. Tengan todos un excelente inicio de semana. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.